Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí en vivo. Me da mucho gusto, como siempre, mucha alegría estar con todos ustedes en vivo en esta transmisión del día de hoy, donde quiera que se encuentren, un día más juntos y reunidos para estudiar y meditar al lado de nuestros maestros de las estrellas, al lado de nuestra hermosa Sarita, al lado de nuestros guías, nuestros ángeles de la guarda y todos los seres de luz que nos acompañen, nuestro Maestro Jesús y nuestra hermosa Gran Madre y naturalmente nuestro Padre Amor. Gracias a todos ustedes, compañeros de estudio, donde quiera que se encuentren, nosotros aquí como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Nuestro amigo Hugo Donati lo mandamos a saludar hasta Aguascalientes, México, que dice: buenas noches, hermano René, mil bendiciones para ti y tu familia, gracias por todo. Laura Patti López nos dice: buenas noches, también saludos hasta donde quiera que te encuentres, nuestra compañera y amiga Laura Patti López. Ana Esperanza Calderón nos dice: buenas noches, René, buenas noches para todos, gracias. Jorge Morice, que la paz y el amor y la vida estén en cada uno de nosotros siempre, siempre por toda la eternidad. Bendiciones. Nuestra hermosa compañera Sarit Sofía desde Israel nos dice: buenas noches, hermanos pilares de luz. Gracias por compartir estas hermosas meditaciones de nuestros guardianes del universo. También te mandamos muchos saludos hasta Israel. Que estés muy bien. Te mandamos todo nuestro cariño también. Martina Moreno también nos dice: buenas noches, hermanos. También te saludamos donde quiera que te encuentres. También nuestra compañera Chloe Coco nos dice: buenas noches, familia angelical. Saludos desde Chiapas, Ocosocuautla. Gracias, queridos maestros, guardianes del universo, por sus enseñanzas. Gracias, maestros. Y gracias, René, por tu tiempo, por compartir. Gracias a ti también. Gracias por compartir el enlace y me da mucho gusto también que ustedes compartan y que tengan la iniciativa de compartir el enlace para que llegue a más compañeros y a más seres humanos y así puedan tener más opciones y más material para estudiar. Me da mucha alegría que compartan el enlace para que se escuche por todos lados. Hugo Donati, Ana Esperanza Calderón, saludos que están conectados. Betty Ortega, también saludos. Erlinda Pérez, también Eve Acevedo, Cipriano Ábalos, que nos dice gracias, gracias, gracias. Amén. Saludos, Cipriano, donde quiera que te encuentres. Iracema Ja, también saludos. Gloria Serrano y todos aquellos compañeros que se estén conectando en este momento. Me da mucha alegría estar con todos ustedes. Somos apenas 17 compañeros, pero aquí estamos con todo el cariño. Me da mucho gusto, como siempre, estar compartiendo estos momentos con todos ustedes. Vamos a acomodar un poquito la cámara para que nos podamos ver. Estábamos aquí buscando, estábamos viendo aquí dentro de lo que son nuestros mensajes. El día de hoy vamos a escuchar a nuestro maestro Aliestro. Y también encontramos un mensaje muy especial de Sarita en el año 2020 en Villa Sarita, que naturalmente canalizado por nuestro maestro Alaniso. Vamos a saludar. Estaba viendo que aquí nos escribió nuestra compañera Iracema Ja. Vamos a ver qué nos dice. A ver si la podemos leer, porque a veces se nos complica, porque no nos aparece todos los comentarios. Nos dice nuestra compañera Iracema: hola, buenas noches, hermosa familia. Gracias, René. Gracias, maestros. Gracias, Sarita. Y saludos y abrazos para todos ustedes. Gracias a ti también. Y como les decía, el día de hoy vamos a iniciar compartiéndoles un mensaje muy especial de Sarita, con la voz de Sarita canalizado por nuestro maestro Alaniso, naturalmente, donde nos dice unas palabras muy bonitas, justamente en un agosto, pero ya de hace 4 años. Vamos a mover la cámara un poquito para que nos podamos ver. Aquí estamos. Hola, saludos a todos. Aquí estamos en vivo. Me da mucha alegría, como siempre, estar con todos ustedes. También saludos a todos los compañeros que se estén integrando de otros grupos, porque les recuerdo, como siempre, que siempre compartimos en este enlace en varios grupos. Y cuando vemos que esta publicación sí se realiza en los diferentes grupos,
Pues imagínense, nos da mucha alegría cuando vemos este enlace de estas meditaciones en diferentes grupos, porque al final de cuentas lo único que compartimos es el conocimiento inédito tal cual nuestros maestros lo difundieron y lo dictaron en estas meditaciones, y lo cual nos llena de mucha alegría. Lo único que hacemos nosotros es compartirlos y platicar un poquito acerca de lo que hemos aprendido y acerca de las experiencias al lado de Sarita durante muchos años. Gracias a todos ustedes por estar aquí en vivo, bienvenidos. Y como les decía, hoy vamos a compartirles un mensaje muy especial de hace 4 años, en agosto de hace 4 años, en Villa Sarita. Es un mensaje cortito, pero muy interesante, de Sarita y del maestro Alaniso. Y después escucharemos también un mensaje del maestro Aliestro, donde nos enseña justamente cómo él le encanta que seamos triunfadores, y en estos tiempos pues no es la excepción, porque tal parece que estamos pues en un mundo lleno de mucha competencia, de mucho trabajo, de mucho, pues sí, de mucho que hacer, de mucho aprendizaje sobre todo, y nuestros maestros quieren que seamos triunfadores en todo sentido. A veces recuerdo una vez nos llamó la atención como nos decía: nosotros queremos que sean perfectos, pero perfectos en el amor. Imagínense qué bonito, la perfección del amor. Naturalmente que aquí estamos para aprender, y justamente por eso estamos aquí, porque en todo momento aprendemos para avanzar, para ser cada día mejores seres humanos, como dicen nuestros maestros, dignos hijos de nuestro Padre Amor Creador, y así poder seguir teniendo más experiencias y evolucionar en todos los sentidos. Entonces, vamos a escuchar primeramente este mensaje que dura muy poquito, pero es muy bonito, de nuestra Sarita, de la voz de Sarita, canalizando al maestro Alaniso, y también para que ustedes se den una idea de lo que vivíamos al lado de Sarita en este pequeño mensaje, y después continuaremos para platicarles lo de la meditación del maestro Aliestro que el día de hoy vamos a iniciar. Entonces les comparto este mensaje del 28 de agosto del año 2020, donde Sarita, con la voz de Sarita, pues queremos compartir el día de hoy esta meditación. Saludos a todos y gracias por estar aquí. Quiero pedirle a este grupo de maravillosas personas que hacen un esfuerzo muy grande para venir a verme. Piensen que sí vienen a verme, aunque no me vean físicamente y me tienen en mente. Quiero pedirles que sigan adelante, que nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes, que tienen que recibir las bendiciones del Padre que se las está dando en este momento, en su maestro que también está presente, la Gran Madre. Recuerden que ella siempre está con ustedes. Gracias por ser lo que son ustedes. Gracias por su entrega total al mensaje. Gracias por estar con nosotros. Como les decía, este es un pequeño mensaje de Sarita y del maestro Alaniso. Es muy bonito, lo vamos a repetir a continuación, donde se refiere acerca del esfuerzo por ir a visitar, por ir a escuchar a nuestro maestro Alaniso, por visitar a Sarita, y como decía muy simpáticamente, hacen todo un esfuerzo por estar aquí y vienen aquí y físicamente no me pueden mirar, pero me miran en su mente, en sus pensamientos. Entonces el maestro Alaniso y Sarita agradecían en ese día, como les decía, este mensaje ya del 28 de agosto, pero del año 2020, ya hace 4 años, en estos hermosos recuerdos y mensajes que quedaron aquí grabados y que hoy en día pues tenemos la dicha y el privilegio de escucharlos y compartirlos con todos ustedes. Vamos a repetirlo nuevamente antes de iniciar, como les decía, con nuestro maestro Aliestro. Quiero pedirle a este grupo de maravillosas personas que hacen un esfuerzo muy grande para venir a verme. Piensen que sí vienen a verme, aunque no me vean físicamente y me tienen en mente. Quiero pedirles que sigan adelante, que nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes, que tienen que recibir las bendiciones del Padre que se las está dando en este momento, en su maestro.
universo que también está presente, la gran madre. Recuérdenme que ella siempre está con ustedes. Gracias por ser lo que son ustedes. Gracias por su entrega total al mensaje. Gracias por estar con nosotros. Como escucharon nuevamente en este mensaje, dice el maestro Alaniso, como nos encanta siempre decir, nos dice gracias por ser lo que son ustedes, gracias por seguir adelante, y nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes y que nos siguiéramos preparando, y que ellos estaban muy orgullosos y muy contentos de seguir adelante y sobre todo recibir en ese día la bendición del Padre, que se manifestaba su presencia, la bendición del Maestro Jesús, imagínense, y la presencia también y la bendición de nuestra hermosa Gran Madre en esa noche, en ese día 28 de agosto del año 2020, que vamos a buscar qué meditación es la que se realizó ese día, pero esta noche vamos a iniciar, después de escuchar este hermoso mensaje del Maestro Alaniso, canalizado por Sarita, para seguir adelante, que ellos... Imagínense, hace 4 años se sentían muy orgullosos de nosotros y nosotros también naturalmente orgullosos de nuestros maestros. Entonces, como les decía, vamos a escuchar a nuestro gran maestro Aliestro en esta noche, que nos dice y nos transmite, como dice el título de esta meditación, digamos todos juntos al Padre que somos triunfadores, de nuestro gran maestro Aliestro. Muy bien, que para todos aquellos que nos escuchan, el tiempo ya es el tiempo. No entienden que son nuestros tiempos, porque dicen que probablemente nuestro tiempo sea diferente al de ustedes, pero realmente no venimos a jugar con el tiempo. Venimos avisándoles lo que viene, lo que va a suceder, lo que van a recibir, lo que va a poder darse en esta tierra. Nosotros amamos a toda la humanidad, porque esta humanidad es parte del universo del Padre. El Padre los creó para que fueran sus hijos, y si tristemente cayeron en la trampa del mal, nosotros los vemos como niños desvalidos que encontraron el equívoco de decir que con el poder podrían ser felices. El amor del Padre es tan grande que está dispuesto a todo para recuperar a sus hijos. El amor del Padre es tan grande que no quiere perder a ninguno de los seres que ha creado. Ya no quiere perder más, ya perdió muchos. Ya son muchos los seguidores de este ser de muerte y no quiere perder más. Por eso es que nosotros estamos preparando con sumo cuidado todo lo que se va a hacer y cómo vamos a hacer reaccionar al ser humano. Estamos preparándolo todo de tal manera que el hombre pueda recibirnos y que no sea porque tengan tanto miedo, sino que se den cuenta que realmente llegó la salvación a la tierra. Nada de que extraterrestres malos y nada de que les van a hacer daño, por el contrario. Van a ver en qué forma nosotros detenemos todo. Como ahora se estaba diciendo, se detuvo un huracán devastador. Iba a ser peor de lo que se estaba notando. No creo que fuera justo que dejara tantas personas sin hogares. Muchos muertos podrían llegar a ser, aunque se escondieran en albergues. Venía terrible. El mal creyó que podía ser algo devastador, y el mal no sabe que tenemos más poder que él. Él cree que tiene más poder porque ha logrado acumular toda la energía de los hombres, y él cree que puede hacer algo tan impactante que el hombre pueda renegar del mismo Padre y diga que Dios no existe, porque existen los dolores del hombre, existen las enfermedades y existen los tiempos de calamidad. El tiempo de calamidad es todo lo que está sucediendo. Los climas han cambiado, el planeta se ha movido, cambiado su órbita,
y nosotros tenemos que estar pendientes de que no pase nada que sea totalmente destructor. Se han augurado grandes terremotos. Todo lo que podemos hacer es evitar que sean devastadores. No queremos ver a tantos niños que queden sin padres o mutilados, porque parecería una guerra terrible como la que está sucediendo todavía en el Medio Oriente, donde el mal ha fincado su reino para poder hacer que el hombre se convierta en un verdadero salvaje que está destruyendo vidas humanas. No saben por qué, nomás saben que lo están haciendo. Llegan, bombardean, atacan, y hasta ahorita. Si tomáramos a uno de estos hombres y le preguntamos, ¿por qué haces esto? Porque estoy peleando por mi país. Yo no sé qué pelean por su país si están devastando el ajeno. Pero naturalmente, ya después cuando se den cuenta, se van a dar cuenta que realmente los manipularon. ¿Quién es el principal manipulador de todo esto? El ser de la oscuridad, que ha logrado extender su fuerza en todo el planeta, que ha logrado hacer que todos sus seguidores puedan trabajar intensamente en la mente de los hombres. Los hombres creen que son ellos mismos los que están haciendo lo que hacen y no se dan cuenta que tienen a un ser de muerte que les está aconsejando, ofreciéndoles poder. Esa es la fuerza del mal. Poder, oro, pero sobre todas las cosas, poder. Que sean dueños y amos de todos los países. Quisieran ver a todos los países de rodillas frente a un solo ser humano. Naturalmente, son varios los que luchan por ese poder, pero a eso quisieran. Verse alabados, venerados, pero que las riquezas sean incontables, que tengan un palacio en el que existan todos los lujos y que cuando lleguen los seres humanos les hagan reverencias porque son los más poderosos. Eso es triste, muy triste ver que suceda esto, porque naturalmente el padre, que es el padre, no le gustaría ver a sus hijos humillados ante él. El padre que les creó, el padre que tiene el poder infinito de poder seguir creando, Padre que ante todo está con todos sus hijos, quiere decirles que Él está esperando a que recapaciten, porque los quiere ver corriendo por un lugar hermoso, quiere que sus hijos disfruten lo que nosotros vamos a crear, quiere que todo el planeta esté totalmente arreglado, lleno de jardines y de flores, quiere que sus hijos cambien. Que sus hijos amen, que sus hijos dejen de destruir la vida que creó. Él los ama a todos, con todos sus defectos, son sus hijos. Pero sabe muy bien el Padre que no podemos dejar a alguien que no haya podido sentir amor por estos seres pequeños que han destruido tanto. El animalito piensa, el animalito siente, el animalito era el equilibrio ecológico de este mundo que está totalmente en desequilibrio ahora. Por ello, es que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy, muy arduo, muy, muy arduo. Y vamos a trabajar intensamente. Vamos a trabajar en esta forma. Primero, queremos empezar a manifestarnos en el cielo. Después, todo aquel que nos ha escuchado ya va a ser reconocido como contactado. Van a ver que pueden subir a las naves y regresar en corto tiempo, muy cortito, totalmente transformados en seres que llevarán consigo toda la luz que les damos. Si es una persona invidente va a ver, si es una persona que esté paralítica va a caminar, pero realmente lleno de fortaleza, no haciendo escenarios que no son verdad. Por ello, nosotros estamos listos para todo lo más grande y nosotros queremos que todos los seres humanos deseen un día conocer lo que es la paz. Así sea el peor asesino, que naturalmente va a tener que sacar de su mente todo aquello que se le formó como parte de lo que es el deseo de destrucción por tener oro. El deseo de destrucción por ser poderoso, el deseo de destrucción, porque sólo así puede ser respetado. Eso es lo triste,
que se hagan respetar, porque pueden matar, que pueden destruir, lo que pueden someter. Por ello es que cuando las guerras se desatan, llegan lo más que pueden con sus armas para someter a todos aquellos que fueron a agredir, que realmente no les habían hecho nada. Si un día se ponen a analizar todo lo que hicieron con gente inocente, pues naturalmente que les va a doler mucho. Y naturalmente, como les hemos dicho, es difícil que un asesino se quede dentro del paraíso que nosotros vamos a formar. Pero queremos que se pase a otro planeta y que pueda empezar de nuevo. Queremos que piense, queremos que ame, queremos que el quitarle el ser oscuro que tiene pegado en la espalda pueda reaccionar para desear vivir y amar, desear vivir y ser parte de lo que representa toda la fuerza maravillosamente grande del Padre. Por ello les digo, somos seres que tenemos poder. El planeta va a ser un vergel. Todas las zonas que están secas y todos los lugares en los que se ven, hasta cerros y montañas secas, todo va a florecer, todo va a tener vida y van a ver cómo se forman hogares por todos lados. El planeta es muy grande, no es para formar pequeñas ciudades en las que se meten como si tuvieran que estar en palomares porque no tienen más espacio, y que además están viendo de dónde sacan el agua, que se están terminando cuando no saben que sí se puede obtener toda esa agua, sobre todo sabiendo captar perfectamente bien las lluvias, pues las lluvias son benefactoras en todos sentidos. Por ello es que les digo, el paraíso va a ser maravilloso. Nosotros ya tenemos todo preparado, todo planeado. Ya tenemos todos los árboles frutales que vamos a sembrar. Tenemos un planeta gigantesco. Vamos a decirlo así, es un planeta nave que está ya con todo lo que necesita este planeta. Y las naves traen todo el equipo para poder reconstruir la Tierra. Las naves tienen poder, tienen fuerza. Traen hasta el petróleo, traen todo lo que es para ir sellando todas las grietas que ha hecho el ser humano. Y naturalmente el mal cree que no vamos a poder, porque el mal cree que ya el planeta se va a reventar. Para ellos ya triunfaron. El planeta está a punto de explotar. Y ellos se van a llevar las almas. ¿Por qué creen eso? Porque no nos pueden ver. Lo que estamos haciendo realmente, no nos pueden ver. Esto que estamos diciendo, probablemente lo escuchen algunos, pero van a decir que no es verdad, porque ellos están viendo que no hay nada, no hay nada en el cielo. Sí se ven las naves, sí saben que están ahí, no la cantidad que hay, porque a la vista de los seres de la oscuridad no estamos. Entonces, naturalmente van a decir que están jugando con ustedes, los seres que le están prometiendo una vida mejor, porque este ser de muerte se prepara para ganar esta guerra atacando continuamente a los seres humanos, diciéndoles que tienen que tener el poder, 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 eso es todo lo que sabe hacer. Pero naturalmente sí vamos a hacer cosas que les impacte tanto, que no sea que vino un huracán devastador, que no sean terremotos, que no sea la lava que va bajando los volcanes. Cuando empiecen a ver que las naves evitan las erupciones volcánicas, que las naves evitan los terremotos, porque vamos a hacer que nos vean más, cómo entramos en la Tierra y cómo penetramos hasta lo más profundo para rescatar todo lo que ahora podría ser devastador. Por ello, con todo mi amor les digo, estamos listos para lo más grande. Lo más grande se está preparando, lo más grande se está haciendo, pero tenemos un poderío impresionante. El mal no puede ver, y él cree que les estamos contando mentiras. Él dice que no ve todo eso que dicen, ni ve los millones de naves, ni ve la tecnología avanzada que traemos. Por ello nos sabemos mover perfectamente bien en las dimensiones donde no nos puedan ver. Así como también pues ahorita la humanidad pues todavía no nos puede ver del todo, porque estamos trabajando sin que se pueda ver toda la labor que estamos realizando. Pero de que vamos a impactar, lo vamos a hacer. Se van a ver millones de naves en el cielo,
y sabe cómo muchos seres humanos suben a las naves y regresan convertidos en verdaderos ángeles, porque supieron escuchar, porque supieron amar, porque supieron ser parte de esta gran misión, que no exigieron mucho. Claro, al llenarse de ilusiones ya nos están exigiendo. Ya, maestro, que ya sea el tiempo, ya nos cansamos de esperar. Todos los días volteamos nuestra mirada al cielo, todavía no vemos esas naves, unas poquitas, unas luces y algo se está viendo, pero no lo que nosotros esperamos. Ya, maestro, ya, por favor, estamos cansados, estamos viendo cuánto dolor hay en la tierra, estamos cansados de soñar, porque queremos que nuestro sueño se vuelva realidad. Ya, maestro, por favor, es como nos dicen, no se preocupen. Saben muy bien qué es lo que les vamos a dar y qué es lo que ustedes sienten. Entonces, lo primero que tienen que hacer es prepararse, pero prepararse arduamente. Estudiar, mantener su paz interior, que ya sé que no es fácil con algunas personas, pero háganlo lo más que puedan. Lo más que puedan, compréndanlos. De momento puede ser que se alteren un poco por la agresión de otros seres humanos, pero tranquilícense. Empiecen a verlo como un ser que necesita ayuda, que sufre mucho porque no tiene paz. La paz interior que tanto les decimos que tengan ustedes, pues no la hay. Porque los seres humanos están angustiados, dolidos, enojados con todo lo que les pasa. Sobre todas las cosas que tiene un Dios que no pueden ver que se haga abundante, que es el dinero. El dinero que es lo que más dolores está causando, y cómo algunos que tienen el poder, están explotando a los demás seres humanos para quitarles lo poco que tienen, porque eso es lo que nosotros vemos en esas famosas devaluaciones, y que el dólar y que la libra esterlina y que todo eso, sabemos las mañas que tienen para poder quedarse con todo el capital de todos los países y poder ser los más poderosos. Pero como estos seres humanos no nos ven, están pensando que todo es un cuento. No, eso no es cierto. ¿Dónde están? A ver, enséñenme un ángel y verán que yo les creo. Si no se trata de que venimos a exhibir que somos ángeles y que podemos aparecernos en el momento en que decimos, porque cuando hagamos la gran aparición sobre la tierra, va a ser impactante, va a ser devastadora para el mal y de luz y amor para todo aquel ser que nos escucha y que ha sentido ya el amor dentro de su ser. Por ello nos da tanto dolor verlos pregonar que la carne es lo que da vida, o sea, que la proteína animal les hace falta para tener salud. Pero, como acabamos de decir, ya está saliendo una Asociación Mundial de la Ciudad de la Salud que ya está trabajando para que se escuche también a la contaminación terrible que tienen las famosas salchichas o la forma que hace el jamón, la forma que matan a los animales, lo insalubre de los rastros. Sí, lo están viendo. Y ya saben que los van a atacar porque son capitales monstruosos los que están explotando el dolor de los animales, los que están explotando la venta de la carne. Sí, son capitales muy fuertes, muy grandes. Por ello, sí se arriesgan a que los ataquen, pero vamos a mostrar que estamos aquí para apoyarlos y que en ningún momento los van a poder atacar. Pero todo aquel que está formando parte de lo que es el aviso de que tienen que respetar la vida, pues ya tiene un lugar maravilloso en nuestro lado, y todo aquel que además lo hace con amor, pues con mayor razón. Todo lo prometido se está cumpliendo. Todo lo prometido es de un momento a otro. Todo está sucediendo. Como vuelvo a repetirles, no nos pueden ver porque nos movemos en otra dimensión. Nosotros manejamos las dimensiones de una forma impresionante. El mal no, el mal tiene su propia dimensión y nada más. Pero no ve las nuestras, porque no tiene poder para penetrar a ninguna de las dimensiones en las que nosotros nos movemos, o las dimensiones a las que llevamos las almas que ya se están preparando, que partieron y que tuvieron la dicha de verse seres que pues eran buenos, cometieron errores, pero se les está preparando también como soldados del futuro. Por ello, todas las almas que están regresando,
desplegadas por todo el planeta, que son almas en pena, vamos a empezar a juntarlas y a ponerlas en un lugar para irlas preparando, para que puedan en un momento determinado tener una oportunidad de vivir un cambio. Sabemos cuáles fueron, pues, accidentes, pero no estaban preparados. Sabemos cuáles fueron, porque les cortaron la vida sin un previo aviso. Tenían muchas cosas en contra suya, pero no tantas como para que se fueran a la oscuridad como se los quería llevar el mal. Según el mal, va a ser una redada de espíritus que están vagando. Y ya se ha llevado algunos que eran maldad y ha retado al Padre. Nos estamos fusionando para combatirte, Señor. Estamos fusionando y nos vamos a llevar a todas las almas que podamos, y tú te vas a quedar esperando que tus hijos regresen a ti. Pero lo que él no ve es lo que nosotros hacemos en la otra dimensión. Dígame algo. Ustedes se han dado cuenta de que nuestros mensajes llevan consigo esperanza. Se han dado cuenta que nuestros mensajes llevan consigo luz, vida, esperanza de dar vida. Y sobre todas las cosas, sí hemos demostrado que una enfermedad puede ser eliminada cuando se tiene fe, cuando se recibe nuestra energía. La energía que damos es con mucho amor. No es necesario que vengan todos a este lugar, sino que pongan su altar, que pongan su agua. El agua lleva consigo la vida, y esa vida es la que reciben cuando lo hacen con mucho amor, en un cuerpo que no contiene muerte. Eso es definitivo. Aquel que desee la curación, esté por lejos que esté, tiene que saber que con eso puede lograr su salud, escuchando nuestros mensajes, que yo sé muy bien que los hemos preparado con mucho amor, y que ninguno van a encontrar algo que les moleste, algo que les afecte, algo que no les dé paz. Por ello yo les pido que estén tranquilos, llenos de esperanza, porque las cosas vienen ya muy grandes y muy fuertes. Vamos a prepararlos a todos. Estamos preparando a todos aquellos que partieron, pero ellos, los que están en una dimensión mejor, nada más se están preparando para participar en alguna forma dentro de esta misión. Los que están, como he dicho, almas en pena, pues también nos vamos a ir uniendo para que puedan saber qué fue lo que les pasó, qué fue lo que faltó, y probablemente logremos hasta rescatar a algunos. Otros pues probablemente se queden en tercera dimensión, pero que ya no estén sufriendo, que ya no estén vagando, que ya no estén en medio del dolor de verse aislados totalmente de toda vida, porque también son hijos del Padre, y todos son hijos del Padre. A todos nos crió con el mismo amor. El Padre para todos tuvo todo ese amor que quería entregarles, porque el Padre no deja nunca en el olvido a ninguno de sus hijos. Imagínense el poder que tiene, calculen el tamaño del universo, la cantidad de seres que ha creado, y todos están en su mente. No ha olvidado a nadie en absoluto. Por ello, cuando le rezan, hay que pedirle a Dios, sí, Él manda su luz, pero nos ha mandado a nosotros para que pongamos orden. Porque se necesita un ejército de mucho poder para acabar ya con todo lo que está haciendo el mal. Enviarlo a sus dominios, pues para nosotros no es tan difícil. Lo difícil es quitarles el ser humano que tienen atrapado, porque están terriblemente adheridos como sanguijuelas que se pegaron al cuello y se van metiendo por la mente para destruirlos, para que sean muchos, sean como poseídos. Entonces, ¿con qué? Con el alcohol y las drogas, sobre todas las cosas, y el consumo de muerte que los debilita tanto. Por ello es que estamos nosotros haciendo algo que se tiene que escuchar. Se está escuchando ya nuestro mensaje, y eso nos llena de alegría, porque está llegando a muchos hogares que sí escuchan, y los que no escuchan, escucharán, porque nosotros no venimos a ver si quieren, venimos a enseñarles, venimos a trabajar, venimos a transmitirles toda nuestra fuerza, venimos a enseñarles el verdadero camino del amor, venimos con toda la luz que poseemos a decirles que ya es el tiempo. Por ello, quienes nos han escuchado y nos han seguido, pues para nosotros son ángeles que nos van a ayudar muchísimo más de lo que se imaginan.
por ello, los que tenemos ya listos van a saber lo que es. Subir una nave, sentir toda esa fuerza y ese amor que les vamos a dar, esa reconstrucción total, como dicen que necesitan ya una verdadera reconstrucción de todo su cuerpo. Sí, ya está gastadito, ya nos tienen algunas cosas no graves, pero para los que sí tienen todavía una enfermedad incurable, que no ha logrado tener toda la fuerza, pues vamos a hacer algo para que ya escuchen bien el mensaje, para que trabajen, para que escuchen las meditaciones, para que tengan soltar, para que tomen su agua y no consuman muerte. Entonces podemos curar a millones si realmente así lo sienten. ¿Por qué? Porque deseamos acabar con tanta enfermedad y tanto dolor como hay en la tierra. Ya no queremos que sigan sufriendo tanto estos seres humanos que un día el Padre creó con tanto amor y que no quiere perderlos. Vamos entonces a hacer una sola unidad de fuerza. Limítense a amarse, limítense a creer en sí mismos. Ustedes no se angustien, los que nos escuchan están totalmente protegidos. Nadie los va a atacar. Si los atacan verbalmente porque no comen carne, contéstenles con mucha calma nada más. Estoy aprendiendo a alimentarme respetando la vida. Pero si no les quieren escuchar, ustedes no hagan caso, aliméntense debidamente enfrente de ellos, pero ya pronto sí van a escuchar ese mensaje, porque vamos a hacer algo para que vean lo terrible que es la matanza de los animalitos en esos rastros que son verdaderos infiernos en los que están destruyendo la vida de seres inocentes y además destruyendo el alma de los que están matándolos, porque son seres que pidieron trabajo, tenían que trabajar y cuando menos piensan ya se sienten orgullosos de poder hacer esto, porque se supone que el animalito no siente, no sé dónde sacan eso, si el animalito llora y pide auxilio, entonces por ello es que nosotros estamos ya dispuestos a una lucha sin cuartel para darles a todos la felicidad de saber que ya se cumplió el tiempo. Lo más grande está por iniciarse. Cuando ustedes se digan creo, es porque creo en el amor, creo en la vida, creo en mi Padre, creo en mis hermanos, creo en toda la vida que viene y creo que voy a ser capaz de ayudar a mis hermanos porque me van a dar la fuerza para hacerlo. Y naturalmente hay que armarlos a ustedes, no con la espada de la luz que se los amo nosotros, armarlos con palabras, armarlos con una imagen que va a ser muy agradable, que los va a convencer de que realmente vale la pena estar con nosotros. Yo soy el maestro Aliestro, como siempre estoy pensando, tenemos que triunfar ya, tenemos todo listo, vamos a hacer cosas muy grandes, pero muy grandes, impactantes, porque eso es algo que ya nos permitió el Padre hacer, impactar a la humanidad, mostrarle nuestro poderío, mostrarles que somos seres que tenemos todo para darle la felicidad, pero naturalmente primero se van a asustar por la cantidad de movimiento de las naves, pero cuando se den cuenta que eso que ven en el cielo es la esperanza de una vida mejor, la esperanza de un cambio, la esperanza de acabar con las guerras, la esperanza de acabar con las enfermedades, la esperanza de acabar con el dolor en el que vive el hombre, la esperanza de saber que ya no va a haber divisiones, no va a haber fronteras, no va a haber eso de que una raza se siente superior a la otra, porque todos son hijos del mismo Padre y todos son iguales. Tengan el color que tengan, eso es algo que tuvieron que tener según el lugar donde nacieron, pero todos en alma son iguales, todos son hijos de Él. El ser que con todo su amor nos creó a todos y nos dio toda su fuerza para que fuéramos por siempre parte de su luz. La vida es maravillosa, prepárense para vivirla, prepárense para conocerla, prepárense para ser mensajeros sin que puedan hacerles el más mínimo daño. Eso es muy importante, nadie los puede tocar porque están ustedes ya siendo preparados para algo muy grande. El escudo que les vamos a poner es muy fuerte, hecho de luz, no se ve, pero nadie puede tocarles ni hacerles el más mínimo daño porque son nuestros representantes. Saldrán algunos seguidores del mal que quieran evitar lo que estamos haciendo, pero no van a poder, porque ahora sí, vamos a sacar
todo el poderío que tenemos para hacer que el mal se retire de sus dominios y no se lleve tantas almas como ahora planea hacerlo. Yo soy un maestro que deseo pedirles que estudien, que escuchen, que trabajen, porque este maestro quiere verles felices, quiere verlos llenos de luz, quiere verlos llenos de paz y de amor. La vida es lo más maravilloso, recuerden que nos entregó el Padre. Les vamos a enseñar a vivir, a soñar, a creer, a ser parte del universo infinito del Padre, a conocer otros mundos, a conocer otros seres, a ver que son hermanos por millones, porque esos millones de seres de otros mundos también los van a recibir en sus hogares, también les van a dar la bienvenida, porque salieron de un lugar terrible, oscuro, de un lugar de dolor, de muerte, de angustia, porque ellos saben que la Tierra ahorita es el lugar más triste que puede haber en el universo. La Tierra es el lugar de dolor, la Tierra es el lugar de un hedor a sangre terrible, pero van a saber todos ellos que ustedes en una lucha constante lograron limpiar su cuerpo, lograron amar y lograron escuchar un mensaje que tan solo es la esperanza. La vida maravillosa que les espera es más de lo que ustedes se pueden imaginar. Con nosotros van ustedes a vivir, a soñar, a creer y a ser parte del universo infinito que el Padre creó, porque van a ver qué alegría les va a dar a mis hermanos cuando vean que salen ustedes victoriosos contra este ser de muerte, que lo mandaremos a sus dominios y esperemos que algún día, tal vez, ¿por qué no?, también desee cambiar. Por ahorita es mucha su soberbia y se irá a sus dominios, pero prepárense, prepárense, que es el amor el que les va a envolver y es el amor el que le van a recibir y es el amor el que les estamos entregando para que sean por siempre felices. Amor, recuerden, es la fuerza que construye, que da vida, es lo que representa a ese Padre maravilloso que les creó. Ámense, amen todo lo que les rodea, amen a sus semejantes, amen todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida. Amen todo lo que pueden ver y escuchar. Amen, esa es la verdad. El amor es el triunfo que vamos a tener contra un ser que tristemente se convirtió en el enemigo del Padre, pero que el Padre dice que algún día regresará a él. No ha perdido la esperanza de que algún día se arrepienta y vuelva a decirle, hijo mío, bienvenido a la luz, porque ese es el sueño del Padre, recuperar también las almas que se han ido a la oscuridad. Se les pondrá en un planeta especial, se les dará un lugar específico para que puedan empezar, pero el Padre quiere que algún día todos ellos puedan ser parte todavía de esa luz que Él creó, porque no quiere perder a sus hijos, a ninguno. A todos los conoce y a todos les manda su luz para que puedan realmente volver a pensar. Vamos entonces a trabajar juntos y que sea este Padre maravillosamente grande que nos siga dando fuerza para poder triunfar en esta difícil misión. Difícil, porque si al hombre pensar está costando trabajo, pero sabemos que impulsándolos a creer y a maravillarse con nuestra presencia es como nos van a recibir. Y vamos a ser triunfadores en corto tiempo, porque ya es el tiempo del amor, ya es el tiempo de la vida, ya es el tiempo de la fuerza contraria a lo que es el ser que quiso destruir todo, porque este es el tiempo de la vida del Padre, y el Padre con todo su amor les llena de bendiciones y de luz para que sean felices y ya nunca más vuelvan a sufrir lo que han sufrido en esta tierra, porque el mal había dominado esta humanidad. Prepárense, vuelvo a repetir, y sean felices, porque ya es un momento de paz y de tranquilidad que nosotros estamos entregándole a todo ser humano que existe en esta tierra. Y así es como escuchamos a nuestro gran maestro Aliestro. Vamos a mover un poco aquí la cámara para que nos podamos ver como siempre, bueno, como últimamente. Me da mucho gusto, gracias por estar aquí en vivo. Acabamos de escuchar a nuestro maestro Aliestro, que nos dice: ya es el momento del amor, el momento de la vida para que cambien, el momento de estar preparados. Imagínense, el maestro Aliestro nos transmite en esta meditación que es una lucha constante. Y ellos
lo que quieren es darnos las armas, pero no las armas para destruir, las armas violentas, sino las armas con palabras, con pensamientos, con un razonamiento, con una explicación, como dice nuestro maestro Aliestro. Nosotros les estamos dando las armas para que ustedes puedan defenderse con la voz, para que puedan explicar. El maestro Aliestro, que en esta meditación nos habla acerca de los animalitos que, como nos explica con mucha calma, son el equilibrio y el adorno de los mundos, y también es la compañía del ser humano, y que en ningún momento fueron creados para ser el alimento, y que los animalitos sienten, y que los animalitos piden ayuda, y lloran, y protestan, pero pues tristemente, pues el ser humano prácticamente los tiene como esclavizados en aquellos rastros, como dice el maestro Aliestro, auténticos infiernos en aquellos rastros. El maestro Aliestro nos explica también algo muy interesante acerca de este mensaje, que ellos quieren que este mensaje sea escuchado y que les da mucha alegría que se siga extendiendo, porque yo creo que hoy en día han logrado su objetivo, que se difundiera, sobre todo en los países de habla hispana. El maestro Aliestro, que nos explica cómo ellos transmiten un mensaje de esperanza, y que la esperanza es vida. La esperanza es vida, por eso siempre ellos nos dicen, recuerden que el amor es la clave. Es un mensaje de amor y de esperanza. Y a veces nosotros, pues naturalmente, decimos un mensaje para toda la humanidad de esperanza, de amor y de vida. O un mensaje de esperanza, de vida y amor. Un mensaje de vida, de esperanza y de amor. Y hoy el maestro Aliestro, por lo que entendimos en esta meditación también de la numeración 600, cómo nos explica acerca de que la esperanza es vida, y ellos transmiten vida a través de un mensaje de amor y de esperanza, y que siempre en este planeta, pues naturalmente que el ser de la oscuridad fue recibido más que a la energía positiva del amor, y que el maestro Aliestro nos vuelva a explicar acerca de cómo lo recibimos la mayor parte de la humanidad a través de las drogas, del alcohol, y sobre todo es cuando se está en desequilibrio, cuando no se controla sus emociones. Cuando el maestro Aliestro nos dice en esta meditación, el ser humano vive enojado. Imagínense, es una verdad. Prácticamente todos los seres humanos, digo la mayor parte, ¿verdad? Nosotros no nos hemos salvado a veces. Pero es una constante a veces del ser humano que sale a tratar de sobrevivir allá afuera. El ser humano, dice el maestro Aliestro, el ser humano vive enojado. Enojado de todo, porque también, como dice el maestro Aliestro, dependen de la economía del oro y están al pendiente de que si subió la bolsa, subió el dólar, la libra esterlina. Y naturalmente que eso es un control total y rige también parte de nuestras vidas, aunque es algo muy importante adquirir los bienes materiales, como pues es simplemente los alimentos o los medios de comunicación para tener un teléfono y comunicarnos, en fin, todo eso nos habla el maestro Aliestro en esta muy interesante meditación. Y por cierto, la vamos a seguir compartiendo en el canal de YouTube de René Martínez para que puedan estudiarla con más calma y puedan saber con toda claridad todos los mensajes que el maestro Aliestro nos transmite, y todos nuestros maestros nos transmiten en una sola meditación, nos transmiten muchísimos mensajes, y simplemente lo que comentamos y analizamos un poquito en cada meditación, pues es justamente algo de lo más importante. Todo es muy importante, pero tal vez lo que debemos de aprender y llevar nos muy grabado en nuestra mente para llevarlo a la práctica y poder entender con claridad todo su mensaje. Por ejemplo, estoy recordando perfectamente que el maestro Aliestro nos dice en esta meditación que ellos están manifestándose cada vez con más fuerza y que ellos están cumpliendo lo prometido, y eso hoy en día es una gran verdad. Ellos han cumplido poco a poco. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, somos muy desesperados y pensamos que el tiempo que vivimos aquí pues es a veces muy tedioso, y sí es muy tedioso vivir en este mundo, pero el maestro Aliestro nos explica en esta meditación que ellos están cumpliendo
y que todo está pasando. Entonces, esa es una gran verdad, porque las manifestaciones de sus naves, las manifestaciones que hacen en los campos de trigo, en los sonidos que se escuchan, en las profecías, en las pirámides, en todos los mensajes que transmitieron a muchos seres que dictaron libros, es una realidad y que hoy en día poco a poco salen a la luz, nada más que nosotros pues somos un poco desesperados y quisiéramos las cosas rápido, pero imagínense si Sarita esperó 50 años para trabajar y tener este mensaje y transmitirlo, imagínense nosotros que tenemos tal vez 11, 12 años y tenemos 5 años o un año apenas aprendiendo, pues imagínense, nos falta muchísimo. Entonces hay mucho que aprender y como dice el maestro Aliestro al final de esta meditación, síganse preparando, sigan estudiando, que nos da mucha alegría y sobre todo siempre hay algo muy importante. Los maestros siempre agradecen nuestro tiempo y también el maestro Aliestro decía algo muy bonito en esta meditación, que no era necesario que todos ustedes llegaran a Villa Sarita. Y eso es lo que nos movía a nosotros, poder compartir muchas cosas, el querer compartir muchas cosas. Y dice el maestro Aliestro, no es necesario que vengan hasta acá. Por los medios de comunicación se está difundiendo y se está transmitiendo el mensaje. Lo que tienen que hacer es escucharlo. Y a él le da mucho gusto que este mensaje se difundiera en aquellos años, por ejemplo, más o menos en el año 2014-2015, donde fue grabado esta meditación. Entonces, imagínense muy bonito el mensaje del maestro Aliestro, como dice, poner el altar y tomar esa agua, que llegaron muchos seres humanos y fuimos testigos y nos consta de que llegaban enfermos y Sarita les pasaba la energía y les pasaba el mensaje que respetaran la vida, que debían de dejar de consumir muerte en la carne que comían de esos inocentes animalitos, no consumir drogas ni alcohol y tratar de estar en equilibrio, respetar la vida y controlar todas las emociones y respetar a nuestros semejantes. Mucha gente llegó allá, miles llegaron a casa de Sarita para sanar sus cuerpos y también para tomar esa agua del altar que nos piden mucho porque es como un agua bendita que nuestros maestros ahí ponen toda su energía y cuando nosotros no la tomamos, pues imagínense, nos ayuda a aliviar y a sanar y a limpiar nuestros cuerpos, porque imagínense si nuestro cuerpo está formado por el 80% de agua, imagínense, el agua transmite energía y los maestros ponen su energía, pues imagínense cuánta energía y cuánto amor ponen nuestros maestros en el agua del altar. Gracias a todos por estar aquí en vivo, como siempre, bienvenidos a todos aquellos compañeros de estudio, porque hemos compartido este enlace en varios grupos y el día de hoy les podemos decir que son por ahí uno o dos grupos. Compartimos casi en 20 grupos y por ahí son dos o tres grupos pues que a veces no comparten el enlace, pero lo más importante es seguir insistiendo. Y especialmente yo sé que muchos de ustedes están en casi todos los grupos y especialmente el día de hoy queremos pedir por el grupo de Bolivia, que pasa algo muy curioso, que a veces vemos que comparten las publicaciones que hacemos en el Facebook, en el grupo de René Martínez, en el perfil de René Martínez, en el grupo de Amorosamente en Vivo, en Escuela de Meditación de Alaniso, en fin, en varios grupos, y nos da curiosidad que comparten esas publicaciones, pero no comparten a veces los en vivos o las meditaciones. Imagínense todo este material que podemos tener y podemos estudiar y podemos compartir todos los días, pues imagínense, tenemos un tesoro tan grande que ni siquiera nos podemos imaginar hoy en día la maravilla y el valor tan inmenso que tenemos aquí. Entonces vamos a seguir insistiendo siempre en todos aquellos grupos, especialmente el día de hoy, como les decía, nos llena de mucha curiosidad como en Bolivia, habiendo tantos compañeros, a veces en su grupo, pues tristemente a veces se limitan en no abrir las puertas. Pero como les digo, lo más importante es que siempre hemos insistido y llegará un día tal vez que nuestros maestros siempre nos pidieron que estemos unidos a pesar de que seamos en cualquier grupo, porque nuestros maestros nunca pretendieron hacer divisiones, que yo pertenezco al grupo de México y que yo soy del grupo de estudiantes de Alaniso de Argentina o de Colombia o de Perú o de Bolivia o de Chile, en fin, imagínense, este mensaje es
uno solo y tenemos a nuestros maestros, y lo más justo y lo más hermoso sería que en este tiempo pues demostráramos que todos estamos trabajando juntos en una sola unidad de fuerza, al unísono, con el único mensaje que ellos nos dejaron inéditamente, y es lo que hacemos todos los días, escuchar de la voz de nuestros maestros canalizados por Sarita Otero. Entonces vamos a continuar esta noche, como les decía. Estos en vivo los transmitimos también, los grabamos y los pasamos al canal de YouTube para que los puedan estudiar con más calma. Entonces vamos a seguir este día de meditación. El día de hoy estábamos pensando en nuestro maestro Axel. Nuestro maestro Axel o Axel, el maestro encargado precisamente del orden y de la manifestación de las naves que vemos en los cielos, que todos nosotros hemos visto y que hoy en día en todo el mundo es una gran realidad, porque si ustedes se ponen a pensar ya es una constante y ya prácticamente estamos acostumbrados de toda la humanidad a que sí existen esas naves y se preguntan quiénes son y a qué vienen, como el maestro Alaniso decía en los últimos cursos, que ya el señor Maussan decía, sí, ahí están, pero no son humanos, es algo no humano, tienen una tecnología no humana y algo nos quieren decir, sin saber que han dictado un conocimiento, una auténtica enciclopedia que va más allá de lo que el ser humano podría imaginarse y que nosotros estamos tratando de entenderlo para compartir y para aprender y difundirlo precisamente como nos pidieron nuestros maestros. Entonces, como les decía, nuestro maestro Axel, que siempre nos transmite mensajes muy interesantes en esta meditación, nos habla precisamente de las pirámides, que las pirámides son tecnología que ellos ayudaron a construirla, y también en cada pirámide, en todas las pirámides que existen, hay puertas dimensionales. Hace poco veía unos videos que me llama mucho la atención, que próximamente estaremos compartiendo en el canal de YouTube para analizar un poco, como hay muchos seres humanos, muchas personas que estudian ya eso, el fenómeno de los extraterrestres, de los ovnis, de los no identificados, de los objetos transmedios y de todo lo que representan los extraterrestres. Entonces me llama mucho la atención que muchas personas también relacionan las culturas, como en Perú, como aquí en México, como en Egipto, sobre todo las culturas, en base a las pirámides, y cómo dicen que, por ejemplo, los mayas desaparecieron nada más de la nada, y sin saber que nuestros maestros a veces nos han dado muchas explicaciones acerca por qué desaparecieron los mayas, porque no salieron huyendo naturalmente, que simplemente se cumplió un tiempo, nos dejaron muchos mensajes y cambiaron de dimensión. Entonces vamos a escuchar a nuestro gran maestro Axel, el maestro Axel encargado de la manifestación de las naves, del orden de las naves, que en este tiempo, imagínense, si aparecen muchas naves, pues siempre el maestro Axel haciéndose presente con todo su equipo y con todos sus hermanos que le ayudan al nuestro maestro Axel. Entonces vamos a buscar por aquí esta meditación que la teníamos ya preparada, pero vamos a buscarla. Quisiera que todos aquellos que nos escuchan se digan a sí mismos qué hemos logrado, qué tenemos por ofrecerle al Padre, cómo podemos decirle al Padre que ya puede confiar plenamente en todos nosotros, porque vamos a trabajar para la misión más difícil que se ha dado sobre la tierra, la más difícil. Nunca había sucedido lo que ahora tenemos que hacer. El Padre lo sabe. El mal se adueñó de la tierra, el mal se dejó llevar por toda la ira que siente porque quiere quitarle al Padre a sus hijos. El mal está trabajando intensamente, creyendo que nosotros nos dimos por vencidos. Estamos haciendo todo lo posible porque no nos vea. Naturalmente, cuando nosotros
pongamos las naves, sí nos va a ver. Y es cuando va a querer seguir atacando. Atacando al hombre que crea que vinieron los malvados extraterrestres de otros mundos a hacer algo que no haríamos jamás: esclavizar a la humanidad o destruirla. El mal cree que ya tiene perfectamente bien controlada a la humanidad, porque dice que es muy difícil que dejen sus malos hábitos, es muy difícil que dejen de beber el veneno del alcohol, que ahí es donde los tiene tomados, y la droga, ahora sí, porque la droga sí se vuelve un vicio muy alarmante. Ya no pueden soltar esa forma de creer que están encontrando un escape a su realidad que no les gusta. Por ello, en esta ocasión les quiero decir, ya estamos totalmente preparados, ya todas las naves están perfectamente bien alineadas, ya saben todo lo que tienen que hacer, están esperando nada más las órdenes y todo está listo para que se pueda movilizar un gran ejército, más allá de lo que el hombre se podría imaginar. Se pueden imaginar miles de aviones que pueden llegar a un lugar a bombardear, se pueden imaginar, no creo que piensen que 1 millón de aviones llegaría a bombardear, se pueden imaginar que pueden llegar con algún arma letal, pero ver que se va oscureciendo el cielo por la cantidad de naves, eso sí va a ser impactante, pero no crean que de golpe. Vamos a empezar a alinear todas las naves y vamos a empezar a trabajar ya para que se escuche el mensaje que tanto ha pedido la humanidad. La humanidad que cree, la humanidad que escucha, la humanidad que no se confunde. ¿Cuántos son? Muy pocos. La humanidad que realmente puede amar a sus hijos, la humanidad que realmente cree que se debe respetar la vida de los animalitos, la humanidad que realmente cree que hay que volver a sembrar este planeta porque lo han destruido, la humanidad que piensa que el padre no olvida a sus hijos. Seguimos diciendo que son pocos. Pocos los que razonan, pocos los que creen, pocos los que piensan, pocos para poder decirles que esto ya es un hecho. Hemos pensado en qué forma podemos hacer para que se vea una luz muy grande que empiece a inundar el planeta. Tenemos preparadas las naves con luces especiales de colores que van a empezar a alumbrar el firmamento. Tenemos preparadas las naves para que empiecen a lanzar rayos y se pueda ver la presencia de seres que llegan para darle al hombre la oportunidad de vivir un cambio. Tenemos pensado cómo vamos a arreglar todo, porque organizar varios millones de naves, van a decir que es fácil para nosotros, no crean, porque además son muchos de otros mundos que están también listos para todo lo que les podamos pedir y listos para el ataque contra el mal. Los seres de otros mundos no quieren involucrarse con los seres de la oscuridad. Ya les dijimos que no va a pasar nada, que simplemente les vamos a poner a atemorizar al mal, no a los hombres. Bueno, a los que están trabajando con el mal, pues sí, no va a ser nada malo atemorizarlos totalmente. Atemorizarlos, que tengan todo el miedo, porque van a decir, si llega el fin de los tiempos, si hay que entregar cuentas al Creador, ¿qué cuentas le voy a entregar? Porque vimos que dicen muy simpáticos cuando están atacando, vámonos al infierno, no saben lo que dicen, pero cuando ven la de veras, entonces ya no les gusta. Pero sí, es una cantidad de almas que tenemos que estar rescatando y llevando a otras dimensiones. Es una cantidad de seres perdidos en la nada, en la bruma del dolor. Tantos son que nosotros lo que estamos haciendo ya es ponerlos en otra dimensión, subir a muchas almas para que puedan saber que estamos nosotros aquí. Pero las almas que el mal se quiere llevar, se las vamos a arrebatar. Y las vamos a mandar a
tercera dimensión en su momento. Los vamos a poner en un lugar aparte para que después tengan la oportunidad de reencarnar con los seres que se van a quedar en tercera dimensión. ¿Por qué no creen que somos tan optimistas como para decir que toda la humanidad va a amar a los animalitos? Van a dejar de destruirlos por miedo. Van a dejar de destruirlos porque van a sentir todo el mensaje que estamos dando, pero no por amor. Porque cuando nosotros vemos que cualquier cosa que se mueva se come el hombre, es cuando nos damos cuenta que el hombre no tiene la menor idea de lo que es la vida. Hemos visto tantos seres humanos convertidos en odio y dolor. Hemos visto tantos seres humanos transformados, siguiendo todas las indicaciones del ser de la oscuridad que les acompaña. Hemos visto tantos seres humanos que han perdido totalmente la noción de lo que es el amor. Yo como maestro les digo que las naves están listas. Axel, me llaman. Lo que quiero pedirles es que sepan que organizar a varios millones de naves en formas diferentes, aunque parezca fácil, no lo es tanto. Porque estamos hablando de las naves de otros mundos, de seres que vinieron dispuestos a trabajar intensamente, pero dispuestos a reconstruir. A ellos les gusta construir. A ellos les agrada hacer cosas que realmente sean nada más constructivas en todos sentidos. No tomar a los seres de la oscuridad, meterlos en las esferas, organizar las esferas para que las podamos llevar a la dimensión en la que pertenece el mal. Por ello les digo que la misión más difícil es esta. Cuando ustedes empezaron a escuchar nuestros mensajes, sintieron una paz inaudita al imaginarse que existían otros mundos, que existían los ángeles de la guarda, que existían los seres que realmente les van a dar todo lo que han soñado que puedan tener, que ya entendieron que es la otra vida para los seres que parten, que ya entendieron que no existe la muerte eterna, existe la vida eterna. La muerte eterna es que sigan con el mal, pero ni aún el mal va a ser la muerte eterna. Porque el Padre no quiere perder a ninguno de sus hijos, así sean los que ahora trabajan en la oscuridad. Por ello les digo, ya estamos con todo listo, amenazando al mal con que ya se va. Y ellos, pero apuradísimos para atrapar a los seres que tienen con ellos. Sí, porque no queremos que haya más posesiones, porque hay muchas posesiones en este momento. Vamos entonces a imaginarnos qué maravilloso va a ser el día en el que ya tengamos a todos los seres de la oscuridad metidos en esferas. Tomemos esas esferas que las vamos a atar una con otra y nos las llevemos al lejano lugar en el que pertenecen, que es una pequeña galaxia que se quedó al mar, pero que ha quedado aparte de todo lo que es el movimiento del universo del Padre. Porque el universo del Padre está siendo protegido y movido de tal forma que no se confunda con este lugar. Este lugar podría ser también un lugar de luz, pero no lo es. Es total y absolutamente un lugar en tinieblas. Por ello yo les digo, si saben ustedes que les hemos dicho con toda calma y con toda sinceridad que van a trabajar para la misión más difícil que se ha dado sobre la Tierra, entonces confíen en que ya se cumplió el tiempo y que ya vamos a estar listos para darles la agradable sorpresa de empezar a subir a nuestras naves. Todos aquellos que lo han hecho por amor, todos aquellos que conscientemente dicen que no soportan ver que maten a los animalitos y que están cambiando todos sus sentimientos hacia los demás porque desean que todo ser humano tenga la oportunidad de vivir ese cambio. Desean que todo ser humano tenga la oportunidad de escuchar. Por ellos que para que les escuche, los que tampoco son maldad, pero son necios, pues vamos a tener que hacer ese ruido que les hemos prometido.
se verá salir luces impactantes de las pirámides. Y van a entender para qué se construyeron, no nada más era una especie de refugio que estaba en cada país, no, llevan algo dentro muy fuerte. Recuerden que se los hemos dicho que son túneles dimensionales, que se pasa a otra dimensión fácilmente y se puede viajar hacia el espacio infinito a través de los caminos que se abren dentro de las pirámides, en todas las pirámides, tanto las de aquí como las de Perú, como las de Egipto. Allá, aunque el mal esté sintiéndose el más poderoso porque los pone a matarse entre hermanos, allá vamos a estar haciendo algo muy impactante y se van a paralizar todos aquellos que están en guerra y van a empezar a ver cómo surge luz por todos lados y luego van a ver cómo se cruzan las luces en el cielo y luego van a querer descifrar todo aquello. Después surgirán las esferas de varios colores formando imágenes en el cielo y entonces sí, vamos a distraer la atención del hombre para que pueda observar que todo lo que nosotros les hemos prometido es un hecho que está sucediendo. ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué yo les digo un ya y ustedes dicen, pero hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, o es mañana mi mañana en el que voy a estar ya en todo lo que me han prometido los maestros? Bueno, por ello les digo, hoy es hoy, el mañana es un futuro más lejano, así que no. El hoy que nosotros marcamos lleva un corto tiempo. No les voy a decir que es simplemente las 24 horas. Es un hoy de corto tiempo en el que están ya todos listos y se están preparando. Por ello, si ustedes saben que nuestros mensajes contienen amor, una enseñanza maravillosa para que sepan qué es respetar la vida, respetarse a sí mismos, no guardar rencor por sus semejantes, no destruirse con esa mente que siempre está pensando que quisiera ver que aquel señor se muera, aquella señora desaparezca, sino que estén pensando en que también a ellos se les dé la oportunidad que nosotros queremos darles a toda la humanidad. Por ello, si están viendo que la humanidad está totalmente llena de dolor, mejor sigan pensando que con amor vamos a cubrir este planeta con luz y vamos a entregarle al Padre una gran cantidad de sus hijos que quiere verlos atravesando hacia la otra dimensión. Como les hemos dicho antes, no somos perdedores. Somos seres que tenemos mucho más poder del que puede imaginar un ser que piensa y que tenemos un poder inaudito para poder trabajar y para además planear perfectamente bien la guerra contra este ser de muerte que ha tomado la humanidad. Porque son millones también. Y de esos millones, tal vez logremos que algunos se logren arrepentir. El mal no los va a querer soltar, pero si nosotros oímos que en un momento determinado de corazón se están arrepintiendo, se les va a dar la oportunidad para quedarse en tercera dimensión. Vamos a ver, nosotros escuchamos a todos, siempre les hemos dicho que somos dos por cada ser humano. Yo también pienso en todas las almas que andan en pena, que también hay un ser que está siempre pendiente del ser que un día intentó cuidar, el ser que un día intentó ser su ángel de la guarda, el ser que un día quiso verlo convertido en luz. Y no nos damos por vencidos, así estén en la oscuridad. Pero por ello les digo, naturalmente que esas almas pasarán a otra dimensión, pero no a la dimensión de la luz, sino vamos a dejarlos en la dimensión que están ahora. ¿Por qué digo otra dimensión? Pues porque tienen que volver a nacer. Pero sí estamos ya viendo que hay muchos que todavía pueden soltar su deseo de poder. Poder quedarse con el universo del Padre, poder quedarse con todo lo que el Padre creó, poder quedarse con esta humanidad. El mal quiere quedarse con toda la humanidad y quiere dejar este planeta destruido antes de que pueda partir. ¿Por qué?
porque sería su venganza, porque nosotros llegamos y ya lo atemorizamos, y sería su venganza si hace que exploten cuantas bombas nucleares. De eso no lo va a poder lograr. Nosotros estamos listos para el gran movimiento que se está realizando, pero que las bombas nucleares no se va a explotar ninguna. Ya, con lo que hicieron es suficiente. Sus pruebas que hicieron tanto daño al planeta. El haberla lanzado en aquel lugar de Japón, pues sí, fue terrible, porque no se ha repuesto esa tierra. Pero ya cuando pase el planeta a la otra dimensión, sí lo vamos a limpiar. Y probablemente antes, para que pueda después tener nuevas plantas, nueva vida, porque no queremos ni un lugar que esté muerto. Vamos a quitar también parte de lo que son los desiertos, porque pues el desierto simplemente cubre una parte en la que abajo está ese codiciado petróleo. Pero como vamos a acomodar perfectamente bien todo lo que es el petróleo, ¿por qué no poner también que existan plantas y que exista una vida diferente en ese lugar que parece árido y triste? Díganme una cosa, si yo hoy les dijera, ya están listos, ya se sienten fuertes, ya se sienten únicos, sí, únicos, pero cada uno es único, para poder trabajar arduamente dentro de esta misión, arduamente. No crean que van a tener muchas horas de descanso. A ver si les damos un día de descanso a la semana como ustedes hacen, pero va a ser trabajo, 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 pero por corto tiempo. Después, sentir cómo cambia todo, ver cómo reconstruimos el planeta, disfrutar de todo lo que nosotros le vamos a poner a este planeta. También van a querer ayudarnos naturalmente a traer los árboles frutales, van a querer subirse a las naves de mis hermanos, van a querer participar en todo, pero así como son físicamente, no que van a dejar el cuerpo para que sea el alma la que trabaje, porque mis hermanos no vienen como alma, vienen como seres que tienen cuerpo, también tienen el alma naturalmente, pero están listos para un trabajo arduo y quieren que de una forma u otra ustedes participaran. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerlos a trabajar? Porque van a conocer una tecnología que nunca se hubieran imaginado que podrían conocer tan pronto. Para que esa tecnología llegara a la Tierra, pues sería difícil, les voy a decir por qué. Porque el hombre, por un lado, quiere hacer cosas que sean reconstructivas y otras hace cosas destructivas. Entonces, por eso nunca termina por tener algo que realmente se siente orgulloso de haber logrado el progreso que están esperando. Así que imagínense viajando, que van a pedir a nuestros hermanos que les dejen acompañarles, les van a llevar, si quieren ir, ¿por qué no? Pero nosotros les estamos pidiendo que estén listos para hablar con sus semejantes, pero en un día de descanso, un día de poder aprender todo lo que traen mis hermanos, entonces los dejamos que los acompañen, porque estamos listos para el gran movimiento de la luz. Somos seres que el día que le prometimos al Padre cumplirle con todo el amor con el que estamos deseando ser parte de Él en todos sentidos, entonces nosotros prometimos que todo, 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 todo aquello que puedan imaginarse va a suceder. Estamos listos, ya somos millones. Estamos preparándonos para que todo aquello que nosotros hemos querido pasar con ustedes, pasar a que conozcan todo lo que es la vida, ya está listo. Nosotros manejamos las dimensiones con una facilidad impresionante y los podemos llevar astralmente también, ¿por qué no? Pero no tengan miedo, no tengan dudas, pero ya pronto va a ser física y astralmente que van a poder conocer lo maravilloso que es subir a una de nuestras naves. Son ciudades completas, son lugares maravillosamente perfectos, son lugares en los que hemos puesto árboles, frutos. No voy a decir que árboles gigantescos porque es una nave, pero sí árboles frutales pequeños,
para que puedan ver que en todo lo que representa la vida que nosotros poseemos, siempre tenemos todo a la mano, y todo lo que nosotros nos gusta comer y para lo que deseamos vivir, lo podemos tener dentro de las naves que son las que están transmitiendo fuerza. Pero hay una de mucho más grande tamaño. Hay una que es un verdadero castillo. Bueno, vamos a decir así, es una que está convertida en el lugar más impactante, pero con toda la tecnología que se puedan imaginar. Queremos ver qué cara van a poner los jóvenes a los que subamos, para que vean la tecnología que nosotros tenemos, para que vean cómo son todos los archivos en que tenemos seleccionada la humanidad, para que vean cómo tenemos preparado todo con fechas y datos, pero de una forma diferente a la que conoce el ser humano. Ahora, yo les digo, los jóvenes, bueno, ustedes también van a ser jóvenes, entonces a todos les va a gustar conocer esta tecnología que nosotros traemos, y les va a gustar mucho trabajar arduamente, porque además ustedes están tan protegidos que así quisieran dispararles con una pistola o un láser o alguna cosa, no les pueden hacer nada, porque nosotros tenemos el poder para cubrirlos, para que puedan ser nuestros representantes, que además impacte precisamente eso, que vean que son indestructibles. La vida maravillosa que el Padre nos entregó va a ser vida ya. Esta humanidad tiene que aprender a conocer la verdad por la que existe, y esta humanidad tiene la obligación de saber que es hijo del Padre. Padre maravillosamente grande que ante todo está dispuesto a todo por sus hijos. Entonces, si los llevamos a conocer toda la tecnología que nosotros traemos, se van a quedar impactados. Por ello, ojalá, vamos a hablar con ustedes, esperamos que sean muchos los jóvenes que escuchen el mensaje para que puedan subir y ver lo maravilloso que es lo que nosotros les vamos a entregar en esta tierra. Este planeta que va a ser un maravilloso espectáculo de luz. Este planeta que va a tener todo lo que se hubieran imaginado tener. Las casas más hermosas, las fábricas, vamos a decir, en el sentido de que naturalmente tenemos donde se fabrica todo lo que es la ropa, los zapatos, todo lo que utilizan. Otras que son donde se fabrican las naves, donde se hacen también los pequeños autos, en los que van a poder volar, pasarse de un lugar a otro, porque hasta que aprendan totalmente la levitación, van a poder hacerlo solos. Pero es maravilloso tener también con qué transportarse. Pero la levitación es algo maravilloso que pueden sentir todos ustedes. Todo aquello que ustedes se pueden imaginar, y más aún, es lo que va a tener este planeta. Todo. Y todo lo que les pedimos es, ámense, respeten la vida que el Padre creó, respétense a sí mismos, ayúdenos a semejantes a pensar. Esa es la parte difícil. Sabemos que eso es lo más difícil. Pero si voltean al cielo y ven que están formándose figuras en el cielo con las naves, y se empieza a ver continuamente el movimiento fuerte, entonces sí van a escuchar. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer para recuperar esta humanidad. Arrancársela al mal y ponerlos a trabajar. A trabajar intensamente para poder lograr ser parte de este cambio que está por iniciarse. La vida es la más maravillosa que el Padre nos entregó, y como vida estamos nosotros aquí. Naturalmente, como piensan que si pueden ustedes tener una elevada estatura para estar a nuestro lado cuando vayan a nuestros mundos, sí van a ser más altos de lo que son ahora, no se preocupen. Pero lo más importante es que van a saber lo que es vivir. Vivir, reír, ser recibidos con amor. En los planetas nuestros siempre hay lugar para todos los que llegan de visita. Entonces los vamos a recibir con vítores, por así decirlo, porque vamos a sentirnos orgullosos de presentarles a todos los seres que aprendieron a amar, los seres que estudiaron el mensaje que preparamos,
los seres que aprendieron a creer, los seres que aprendieron a decir, quiero trabajar para mi Padre. Esos van a ser recibidos en nuestros mundos con mucha alegría. Haremos grandes fiestas, haremos cosas increíbles por todos aquellos que hoy se están ganando precisamente tener todo eso que nosotros hemos prometido. Nuestros planetas son maravillosamente perfectos. Hay algo que sí han preguntado. ¿En este planeta va a haber deportes? Claro que sí. Y en los nuestros también los hay. Después van a decir, ¿nos van a dejar ver cómo juegan algo parecido al fútbol? Naturalmente que sí. Es bastante alegre y divertido tener todos los deportes, pero nunca se lastiman y nunca se traicionan. Todo es totalmente lícito y tranquilo. Así que todos aquellos que piensan, ¿van a poder estar en el deporte? Sí. ¿Van a poder o tal vez dedicarse a estudiar música? También. Les vamos a llevar donde les darán clases de piano, pero en forma más adelantada de lo que hay ahora, y van a poder saber lo que realmente es la música celestial que nosotros les vamos a dar. La vida va a empezar en corto tiempo. No desesperes. Mejor manténganse tranquilos para que cuando menos lo esperen, ya van a estar con nosotros y ya van a estar trabajando arduamente. Si seguimos pensándolo, nos gana el mal muchas almas y eso no podemos permitirlo. Así que ustedes que nos han escuchado con tanto amor, prepárense, prepárense, sigan estudiando, sigan pensando con amor, sigan pensando que el Padre siempre está con todos ustedes. Dedíquenle todos los días sus pensamientos de agradecimiento. Dedíquenle siempre sus pensamientos en los que le pueden decir que están orgullosos de ser sus hijos. Dedíquenle un momentito de amor. El Padre lo merece, porque el Padre todo lo que da es amor a sus hijos. Dedíquenle a él sus pensamientos para que él pueda sentir que tiene hijos que le aman y le agradecen todo el esfuerzo que ha hecho para que pueda hacer este universo lo más perfecto. Porque pasando a la otra dimensión, ya no hay absolutamente ningún peligro, ni ningún lugar en donde pueda penetrar el mal, ni ningún lugar en el que pueda haber algo pueda lamentarse. Por ello yo les digo que prepárense muy bien. Ya es el tiempo, ya llegó el momento, ya estamos listos y nos sentimos orgullosos de tenerlos a ustedes como soldados. Y así es como escuchamos a nuestro maestro Axel. Escuchamos a nuestro maestro Axel en esta meditación. Espero que les haya gustado porque habla acerca de lo que estábamos platicando, de las puertas dimensionales. Y como dice, prepárense porque estamos muy orgullosos de los que están estudiando. El maestro Axel, como les decía, uno de nuestros maestros que organiza la manifestación de las naves y, como les decía, es una hermosa realidad. Nos dice el maestro Axel en esta meditación, prepárense porque nos sentimos orgullosos que ustedes sean soldados, que seamos guerreros, pero más allá de utilizar armas y destruir, simplemente nuestros maestros quieren que estemos preparados. Y que también nos empieza a explicar el maestro Axel también de la manifestación de las naves respecto a la organización de las naves, que como él dice, que a veces el ser humano quiere ir a destruirlas, pero pues ni siquiera es capaz de alcanzarlas con ningún avión que puede existir, como son los famosos aviones caza que tiene Estados Unidos y Rusia y China también, que son los más rápidos que
que pueden existir, pues ni sus aviones caza podrían alcanzar a una nave con la tecnología tan impresionante como la que tienen nuestros maestros. Y como les decía, nuestro maestro Axel nos transmite y nos dice que somos como soldados, como guerreros, pero que tenemos que estar preparándonos y que tenemos que estar utilizando las armas que ellos nos dan, que es este conocimiento, con palabras, con ejemplo, con nuestra actitud. Toda una preparación muy hermosa que nuestro maestro Axel nos acaba de decir, que están muy orgullosos de todos y cada uno de nosotros que de alguna forma los hemos recibido en nuestros corazones. Y como les decía, el maestro Axel habla acerca de los túneles dimensionales, cómo en esas grandes culturas como es Egipto, como dice, a pesar de que hoy en día pues prevalece una energía muy negativa ahí en los alrededores del Cairo, ahí en Egipto, donde se encuentran la pirámide de Giza y las pirámides muy conocidas en todo el mundo, donde está la Esfinge, y que naturalmente tiene una energía muy especial allá en Perú también, en Machu Picchu, y aquí en México estamos llenos de pirámides de la cultura azteca, de los olmecas y de los mayas. Imagínense, dice el maestro Axel en esta meditación, surgirán luces de esas pirámides y se van a unir formando un gran triángulo. Y después van a salir esferas y naves de muchos colores donde van a plasmar imágenes y mensajes en los cielos. Y nos dice el maestro Axel, ya muy pronto, pero recuerden que somos muy impacientes nosotros y que naturalmente todo esto se está presentando, a lo mejor de una forma muy lenta para nosotros, pero a final de cuentas sí está ocurriendo, porque basta ver a veces programas o documentales de contactados, de investigadores, de ufólogos, y como les decía al inicio de esta meditación, hay muchos, inclusive artistas aquí en México, comunicadores, periodistas que hacen videos en vivos y que entrevistan a muchos contactados o a seres que tienen dones, por ejemplo, de la videncia, de la telepatía. Por cierto, el maestro Axel en esta meditación nos dice también de cómo tener esas experiencias en viajes astrales para poder subir a una nave, tener esa experiencia maravillosa, y cómo nos cuenta que hay una nave muy grande, muy impresionante, porque ellos viajan con todo y los árboles y con todo y las flores y con toda la naturaleza, les encanta viajar, y que en un momento dado les va a gustar a todos los niños o jóvenes a conocer, imagínense, los archivos y la tecnología que ellos poseen y cómo hacen naves pequeñas para levitar y para conocer mundos. Imagínense todo lo que el maestro Axel, al mando muchísimas naves de muchas civilizaciones, de muchos planetas, de mucha tecnología, imagínense la maravilla de lo que nos cuenta el maestro Axel. Y como les decía, hoy en día podemos tener esos viajes astrales. Estaba viendo, como siempre, nuestro amigo Arturo Calvillo, que nos comparte sus experiencias en sueños astrales, naturalmente, que también nos gusta mucho, y todos tenemos ese tipo de experiencias, y personalmente sí hemos conocido esas naves a través de viajes astrales. Y por cierto, les comparto, el día de hoy tuvimos una evidencia en un viaje astral que aquí en la Ciudad de México se veía venir, esperemos que no muy fuerte, pero un terremoto muy grande veíamos el día de hoy en un viaje astral, y que tristemente a veces, como les decía, pues todas estas cosas se nos van desarrollando y hoy en día somos capaces pues de creer realmente, porque es una gran verdad, cuando tenemos viajes astrales estamos penetrando en otras dimensiones y podemos ver cosas a veces no muy agradables, a veces muy hermosas, como nuestro amigo Arturo Calvillo que nos comparte, pero a veces es la realidad, como les decimos, a veces hay gente cercana a nosotros que trasciende y nos transmite mensajes a través de viajes astrales y se los compartimos a sus familiares, y a veces nos ha sorprendido. Y también ya de hace muchos años, como sabrán, aquí en la Ciudad de México padecemos de los terremotos, y cada vez que sucede uno muy fuerte, normalmente siempre tenemos una visión en un viaje astral. Y el día de hoy 15 de agosto, tuvimos una experiencia de ver en un viaje astral un terremoto muy fuerte aquí en la Ciudad de México, que esperemos que
Pero que nuestros maestros nos protejan y que no se pierdan vidas y que no suceda lo que vimos en esa visión que tuvimos, sino que simplemente sean cosas que tienen que pasar, como dicen nuestros maestros, porque el ser humano se ha encargado a desequilibrar este planeta, como nos dice el maestro Axel en esta meditación, que existen en los desiertos. En los desiertos existe el petróleo, y el petróleo que es el oro negro de la muerte, como dicen nuestros maestros, que se ha abusado, se ha extraído de una forma muy indiscriminada y que era el amortiguador, como dice el amortiguador del planeta, y que justamente sin ese amortiguador, pues simplemente todo se tambalea y propicia precisamente esos temblores, esos movimientos. Aquí en México, por ejemplo, es un país productor de cosas derivadas del petróleo, extrae petróleo también, como en Venezuela, como Arabia Saudita, como Estados Unidos, como los países que manejan el petróleo. Pero tristemente, pues las consecuencias son esas, el desequilibrio de la madre naturaleza y los movimientos de los terremotos, pues es la consecuencia de todo eso. Como nos decía el maestro Axel, el ser humano ha extraído todo ese petróleo y ellos están aquí para ayudarnos en este hermoso mensaje, en esta meditación que el maestro Axel siempre con todo su amor y su cariño nos transmite. Y como les decimos, les vamos a dejar este video un poquito más de tiempo y también a grabarlo para transmitirlo en el canal de YouTube para que lo puedan estudiar con más calma. Y nos da mucho gusto que se siga difundiendo y que sigan ustedes ahí al pendiente y escuchando a nuestros maestros, porque eso es lo que pedían siempre, que esto llegara a muchos lugares, como el maestro Axel nos acaba de decir, orgulloso de que ahí en Vía Sarita se grabara todo este mensaje y que muchos seres alrededor de todo este planeta pues lo estén escuchando, y más en este tiempo pues aprendiendo y llevarlo a la práctica, porque ya lo hemos adoptado como parte de nuestras vidas. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Que tengan muy bonito día, muy bonita noche, donde quiera que se encuentren. Como siempre, me da mucha alegría y mucho gusto estar en vivo con todos ustedes. Como siempre, ya desde hace 4 años vamos a cumplir aquí al aire. Imagínense de estar aquí en vivo, transmitiendo, escuchando meditaciones, escuchando mensajes. Y a veces pues leíamos libros, que seguramente regresaremos a compartir y a leer esos libros, porque también hay mucha información muy interesante en esos libros canalizados también por Sarita Otero. Y como les decía, me da mucha alegría que todo esto siga creciendo, 4 años consecutivamente aquí al aire en vivo, escuchando las meditaciones, muchas horas al aire en vivo, y también ya desde hace casi 9 años utilizando el Facebook, haciendo publicaciones, haciendo videos, que no nos cansamos de compartirlos y de difundir este hermoso conocimiento, como el día de hoy el maestro Axel nos dice que están muy orgullosos de que todo esto se siga difundiendo por todo el orbe de la Tierra. Imagínense, estábamos pensando, el maestro Axel encargado de esas naves, cada vez que vemos una nave en los cielos, pues siempre se nos viene a la memoria el maestro Axel, o Axel, recuérdenlo, porque siempre él es el encargado de la organización y la manifestación de esas naves para que el ser humano esté acostumbrado. Y vaya que en este tiempo yo creo que ya estamos muy familiarizados y muy acostumbrados de ver esas naves impresionantes, que ellos no es que se escondan en las nubes, sino que simplemente no quieren atemorizar, porque el ser humano piensa que vienen a esclavizar o invadir, a destruir o a matar a la humanidad. Ellos muy sutilmente se han manifestado, ellos muy sutilmente están ahí como entre las nubes. Ellos, imagínense, con el poder que tienen, si quisieran manifestarse ya lo hubieran hecho de una forma muy fuerte. Y también, si no quisieran manifestarse, pues simplemente nadie los hubiera grabado y nadie los hubiéramos visto. Imagínense, ellos tienen que respetar el libre albedrío, tienen que cumplirse los tiempos, pero también al mismo tiempo tienen que manifestarse de una forma muy sutil para que nosotros sepamos que están ahí y también toda la humanidad se acostumbre a que en ningún momento están haciendo daño. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Vamos a terminar este en vivo, como siempre, compartiendo un curso de los últimos cursos transmitidos
a nuestra hermosa Sarita, porque como siempre decimos, nuestra Sarita trabajó prácticamente hasta el último día aquí en la tierra, en este mundo material, cuando después trascendió y seguramente con nuestros maestros, con nuestro padre, trabajando seguramente en otra misión muy hermosa, pero siempre seguramente al pendiente de todos nosotros, porque siempre Sarita tenía mucha curiosidad de cómo iba a continuar todo este hermoso mensaje de amor y de esperanza para toda la humanidad. Gracias a ustedes por estar aquí. Como siempre, recuerden que el amor está con nosotros, siempre el amor de ese Padre maravilloso que le dijo a Sarita, el amor está contigo, y nos da su bendición como el mensaje inicial que les compartimos el día de hoy, donde dice el Maestro Alaniso, el Padre está aquí con ustedes y les da su bendición. Estamos todos aquí, el Maestro Jesús, nuestra hermosa Gran Madre, y les damos su bendición. Estamos aquí con ustedes presentes y siempre lo recordamos. Gracias, Maestros también, guardianes del universo, nuestros Maestros de la luz, de las estrellas, que siempre estamos recordando y siempre los admiramos y siempre les decimos, aquí estamos confiando en ustedes, así como ustedes confían y como nos han dicho el día de hoy, orgullosos de nosotros, porque somos muy inquietos y siempre estamos tratando de escuchar muchas respuestas que hoy en día pues ya las tenemos gracias a todas sus enseñanzas durante muchos años y de Sarita Otero, contactada mexicana para todo el mundo. Gracias a todos por estar aquí, que tengan muy bonitos sueños y viajes astrales desde la Ciudad de México, como siempre, en donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto saludarlos y decirles muchísimas gracias. Gracias por todo y nos vemos muy pronto. Ya. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total. Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mi Sarita, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación en las que ya dicté. Pero sí que necesitan descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido otros problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas. Porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces tú también vas a recibir recompensa. Así que vamos a subir y sí vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo, con mucho amor te digo, bienvenida a la misión más grande que se ha dado sobre la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, Santa. Gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen. Ya. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total. Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mi Sarita, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté, pero sí que necesitan descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas, porque ahora sí, ya se viene lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Y cada vez va a aumentar más. Y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces tú también vas a recibir recompensa. Y te vamos a subir. Y sí vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo. Con mucho amor te digo. Bienvenida a la misión más grande que se ha dado sobre la tierra. La del Maestro Jesús. Gracias, Santa. Gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen. Thank you.
vamos a iniciar este día con algo muy hermoso. Nosotros estamos muy llenos de fe y de esperanza de que este ser humano va a cambiar. Nosotros no somos negativos, ni vemos que hay tanta maldad, que el hombre ya no va a querer estudiar. Sí, tiene ganas de cambio y tiene ganas de vivir, sobre todo de vivir. Tiene miedo a la muerte, como dicen ellos. Entonces sabemos todas sus flaquezas y sabemos cómo vamos a llevarlos de la mano. Pero ya es tiempo de que así se capacite de forma muy seria. Bueno, tenemos que hacer ver las cosas en forma positiva nada más. ¿Para qué pensar en la muerte como desaparición? Hay que pensar que tiene que haber un cambio. Imagínense que la vida continuara sin detenerse. Uno porque no sabe controlar todas sus emociones y no sabrían qué hacer con su propio cuerpo. Y aquí le estamos enseñando que va a haber un cambio muy agradable para los que sepan amar. Para los que no, pues sí, es un poquito triste ver cómo se actúan y el miedo que le tienen a la muerte, pues que su vida no fue muy fructífera, bueno, pero todos tienen una luz que les acompaña, porque siempre que nace un ser humano, viene un ser a acompañarlo para ver cómo podemos ayudarlos, porque sabemos que ya es el último tiempo de esa humanidad, ¿no? No que ya se van a desaparecer, no. Nada más ya los vamos a acompañar al cambio que tienen que vivir, porque ya es tiempo de que cambien, de que vivan, de que conozcan lo que es realmente la verdad del universo. Es lo que vimos, cada historia más rara que cuentan entre ustedes, que no tiene nada que ver con la verdad, que realmente los lleva de la mano para conocer al Padre, para conocer la vida, para conocer los soles, para conocer las estrellas, para saber cómo se existe en un universo impresionantemente hermoso. Y ahora que ya empiezan más o menos a formar sus aparatos para poder observar las estrellas, más o menos se dan cuenta de lo inmenso que es ese, precisamente ese cambio que va a haber, porque es muy grande la verdad que van a comprender, de que se pertenece a un universo infinito, que van a empezar a conocer lo más profundo de su ser. Porque la ignorancia en la que ha existido este ser humano durante tantos siglos, no sabiendo qué es el bien, qué es el mal exactamente, bien que conocen bien, conocen mal, pero tienen mucho miedo al cambio, miedo a Dios, porque ni siquiera eso pueden entender, que si fueron creados con tanta perfección, tiene que haber alguien grande que les dio la vida. Además, ese temor al demonio y a lo malo, pues bien que saben que ellos mismos son algo con las fuerzas del mal, pues se conoce un ser humano con esa totalmente negación. Pero bueno, de eso hemos hablado bastante en los mensajes, porque queremos que reaccionen bien. Hay tiempo, todavía hay momentos en los que van a poderse encontrar con una gran verdad que los puede ayudar a seguir el camino maravilloso que nos escribió, que no es un Dios enojón, como lo ponen, un Dios castigador, un Dios así temible, que no les va a perdonar nada mal hecho. Si el Padre no perdonara, imagínense dónde estarían todos. El Padre no busca otra cosa que no sea que sus hijos aprendan a pensar. A pensar y hacer perfección en algún momento para poderse conocer en ese infinito mar. Por fin entender que son hijos de un gran Padre que les creó para ser eternos y que esta eternidad la van a ver, la van a valorar, porque no existe la muerte ni existe la desaparición del ser humano en ningún momento. El alma tiene muchos tiempos en los que el alma tiene que seguir adelante. ¿Cuánto tiempo creen? Y es eterno. Así que es interesante empezar a conocer por qué el Padre a todos nos creó como Él es eterno.
para evolucionar. Pues es maravilloso, se conocen muchas cosas muy hermosas. Ya se va conociendo más el universo del que se existe, el sistema planetario, los planetas que les rodean, porque antes han vivido una ignorancia total de quiénes son, por qué existen y por qué están rodeados de otros planetas. Y habla de Dios y del demonio de una forma muy errónea. No, estamos jalando orejas para que entiendan perfectamente bien que hay un sí, hay un padre que les dio la mente para pensar, razonar y entender la verdad por la que existen, para estar con él eternamente. Nosotros observamos con mucho detenimiento a los seres humanos, porque son nuestros hermanos y nos preocupa mucho su futuro, pero no saben lo hermoso que es el paso que van a realizar cuando saben amar, cuando saben creer, cuando saben escuchar y cuando realmente no dicen que todo es castigo. ¿Por qué? Pues sí, así tienen la conciencia, ¿no? Que entonces están pensando que hay un Dios que los va a castigar por todo lo que han hecho. Eso quiere decir que se están valorando o viendo como seres que cometen demasiados errores y que sí tiene que existir un Dios que los castigue. Eso está mal hecho. Mejor pensar que existe alguien que siempre los ha amado y que alguien los creó, porque no surgieron de la nada. Tiene que haber surgido de una luz muy grande que les dio la vida y se les dio eternamente. Y esa luz existe y existirá por siempre. Si es una partícula de luz que proviene de ese mismo creador que algún día nos dio a todos la oportunidad de existir, para existir en un universo eterno en el que nos vamos a ver todos y a conocer todos cómo va a ser la evolución del futuro, que está ya diciéndose sobre todas las cosas, para hacer un cambio maravilloso. No esos cambios que nosotros vemos en sus historias, en sus películas y en sus religiones, que vemos la cantidad de errores que cometen para pensar en todo ello. Así que vamos a intentar hacer lo más rápido posible para que nos ayuden a encontrar la verdad, por la que ahora tienen que estar listos para ese gran movimiento que está iniciándose ya. Y si ese grande, muy grande padre que nos creó, nos ha estado escuchando durante toda la vida que hemos tenido, pues ya nos conoce bien. Es magnánimo, es tranquilo, es comprensivo. ¿Por qué? Porque ¿por qué nos va a juzgar si cometemos errores? Sabemos muy bien que los hemos cometido, pero cuando no hacemos cosas que nos avergüencen. Error es una cosa y avergüenza es otra. Así que hay que pensar que no hay que trabajar en contra de uno mismo cuando se hace daño a otras personas o cuando se hace daño a su propio mundo, al lugar en el que nacen, en el que crecen, al lugar donde tienen a sus hijos. Y luego los enseñan erróneamente a conocer al Padre y a conocer a Dios, como dicen, al Dios castigador, que les inculcan mucho a los niños, que tengan temor de Dios, porque los va a castigar si se portan mal. No sé dónde sacaron esa idea del castigo famoso. Vamos entonces a hacer un análisis sobre el amor que nos ha dado el Padre desde el momento que nos crió como sus hijos y puso su mente en esa mente para que fuéramos seres pensantes, que conozcamos el futuro eterno que nos aguarda en este momento. Y es por ello que queremos que se pongan a pensar que si un día no es igual al otro y siempre se puede avanzar para ser mejor un día que otro, eso sí realmente piensan. Porque muchas veces estancan o lo usan para pensar indebidamente cosas que no debían haber hecho. Pero bueno, un hombre que realmente piensa tiene deseos de conocer su verdad, de ver más adelante, de planear su vida, de planear que en el futuro puede encontrar una verdad que lo puede ayudar a vivir mejor, a tener una vida más tranquila, a forjar sus ilusiones en alguna forma especial para él y para sus hijos. Eso es cuando son positivos. Hay otros que nomás viven para ver cómo pueden hacer dinero y cómo pueden
sentirse seguros si realmente tienen una buena fortuna con la que pueden sentirse seguros. Se sienten seguros si hay dinero. Si no, no lo hay. Entonces eso está mal hecho. Porque el dinero que inventaron es una forma de decir, si tengo dinero no me voy a caer, como si fuera un bastón de fuerza que lo sostiene. Mejor que piensen que tienen que aprender a labrar la tierra, a conocer su verdad, a estar unidos siempre y a ver por qué razón necesitan siempre tener un trabajo importante que los hace evolucionar. Y eso es maravilloso. Y tener sus hijos con la idea de que esos hijos van a hacer algo muy grande para su futuro, porque son parte de su propia vida, porque no saben por qué sí, nacieron por un deseo de tener un hijo, a pesar de que haya sido como lo hacen aquí, que nomás están, parece que están jugando y no se dan cuenta de lo importante que es el hecho de procrear y tener un hijo que vaya a escuchar todo lo que le van diciendo y le van enseñando para el futuro. Vamos entonces a trabajar en esta forma, que aprendan a entender que lo que han hecho en su vida va a fructificar o también se puede castigar a sí mismos porque se han hecho daño y no saben conocerse con sus errores y sus faltas. ¿Cuántos años, cuántos tiempos, cuántos días? Sí, muchas veces se pueden pensar, ha pasado los tiempos, ¿qué he hecho de bueno? ¿Qué he hecho que me ha sentido satisfecho de mis actos? Muchas veces sí, otras no. Otras parece que viven así con lo que pueden y hacer lo que pueden y de repente se avergüenzan de lo que han hecho. Pero bueno, hay que ver que el tiempo no se detiene, el tiempo es inexorablemente fuerte para saber que se tiene que trabajar para evolucionar. Sí, pues se vive en un mundo y es un mundo que necesita ser sembrado, ser amado, y es un lugar en el que tiene que también ver que se va a hacer parte del futuro su casa, porque eso es lo que han olvidado ya mucho. Algunos no, otros sí, pero unos creen industrias que no saben ni cuándo van a ver que sea tan importante, porque muchas veces piensan lo importante es hacer dinero, y ese es el peor error que cometen, que se haga algo para evolucionar y enseñar a sus hijos también a tener algo que les dé la fortaleza para seguir hacia adelante. Eso es muy bueno, y que todo sea por evolución. Pero bueno, de todo eso hemos hablado, vamos a seguir hablando, y ya lo conocen ustedes. Nosotros queremos que en ese tiempo que es el fin, y si les digo es el fin de un tiempo, ya no estamos jugando. Todo tiempo tiene un principio y todo tiempo tiene un final. Para hacer un cambio, no un final de que se borra totalmente. Por ejemplo, piensen que si una persona nace, crece, se reproduce y después enferma y se muere, que desaparece. Luego a veces lo ven como que ya se fue, ya no voy a volver a saber de él, y de repente si se les ocurre que es un fantasma que está por ahí, y mil cosas se les ocurre de la persona que estuvo con ustedes, con cada ser humano. Hay que pensar positivamente, cada nacimiento tiene que tener una evolución, y cada nacimiento fue porque el Padre así lo quiso. Se nace, se crece, se reproduce, y se puede saber que es para formar algo que les va a hacer orgullosos de sus actos para un futuro mejor cada vez que vean lo que han hecho todo en su vida. Nosotros hemos estado más o menos enseñando, esperemos que todavía nos dé tiempo, porque ya se acabó el tiempo. El tiempo ya es hoy y el tiempo ya se cumplió totalmente para ver el producto de vida que han llevado y para ver cómo vamos a guiarlos para que no se hable siempre de un fin del mundo, que se va a acabar todo y que se va a derrumbar todas las casas y que vienen cataclismos, todo lo ve fatídico, porque también han hecho todo tan mal que muchas veces sí tiembla la tierra porque estaban malos cimientos, porque
hacen cosas que no deberían de haber hecho porque no cuidan dónde forman sus casas, dónde forman sus negocios, dónde tienen que sembrar, cómo pueden arreglar los terrenos. Cometen muchos errores y ya cuando se dan cuenta, creo que si nos equivocamos se puede caer de esa parte de la casa que está yo formando. Bueno, es cosa que tienen que, ya lo saben y tienen que aprender ya a valorar que es un tiempo para poder seguir hacia adelante, porque el mundo no va a desaparecer. Digan lo que digan, todo lo que el Padre creó continúa formándose, girando. Es un giro continuo, un giro que pasa, viene el día, viene la noche, viene el día, viene la noche, y siempre hay un cambio. Todos están sabiendo que si hoy amaneció, al rato ya pasó el día, se acuestan a dormir y al otro día ya van a estar otra vez listos para otra labor que van a realizar y a ver qué van a hacer. Y cuando son conscientes de que pueden siempre trabajar y hacer algo útil, pues se sienten orgullosos de que pueden hacer algo que después les va a dar provechos. Pero que nunca piensen que el tiempo es para acabar con el tiempo, porque esa es la cosa que aquí se les ocurre, pensar que naces, creces, te reproduces y a morir. No sé dónde sacaron eso, que tienen que desaparecer. Entonces ya si se entierra una persona que falleció, entonces ya se vuelve fantasma y tienen una cantidad de errores enormes para saber qué pasa cuando se cambia a otra vida. No se desaparece del todo, pero eso ya lo platicaremos después, o ya lo hemos platicado también. El alma es una sola luz y fuerza que nos dio el Padre hace muchos y muchos millones de años a cada uno de nosotros. Y todos tenemos que saber que tenemos que evolucionar y con esa alma tenemos que seguir hacia adelante para formar nuestro propio nuestro propio bienestar, nuestro propio territorio, para seguir hacia la evolución de nuestro mundo y de nuestros hijos. Pero se confuscan tanto que no están pensando en qué van a hacer, que no se caiga la casa que van a formar, qué van a hacer. Ahí los vemos con tantos errores que no saben ni para qué trabajaron tanto. Mejor que se pongan a hacer una cosa bien hecha, que sí, sí que le den a sus hijos o en alguna forma al mundo que les rodea, pero que siempre sean conscientes de que todo lo que pueden fabricar es para evolucionar y para ver un mundo mejor, que ya está iniciándose ahora. Y en ese tiempo, pues las cosas no están muy bien, porque el hombre ha hecho muchos estragos de su propio mundo, y ahora sí está asustado, está temblando mucho, están pasando muchas cosas que no les agradan. Pues sí, sí, hacen cosas que nunca debían haber hecho, construyen donde se puede caer toda una casa, a las orillas hasta de un precipicio, de ese grado llegan, construyen mal, no se dan cuenta que tienen que planear perfectamente bien, estudiar también la tierra como está, para tener seguro lo que se ha hecho. Bueno, eso ya lo tienen que ver, y muchos sí lo saben, otros no, pero bueno, entonces los vamos a enseñar más adelante. Lo que queremos es que se den cuenta que se acabó ya este tiempo. Inicia un tiempo nuevo, porque no se es eterno en una sola forma de vida. Se tiene que saber que se va a cambiar para seguir evolucionando y formar un mundo diferente en el que van a ser únicos en su mundo, únicos en lo que tienen que soñar para hacer, y a sus hijos lo que les hayan enseñado, para que ellos vean que les ha dado un provecho todo lo que hicieron. Y si no pudieron transmitirles a sus hijos eso, por lo menos van a ver que ellos sí están haciendo algún esfuerzo para vivir, porque nadie quiere vivir, nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que quieren tener algo que hayan fincado. Es una cosa muy interesante lo que han logrado. Pero ya, quiero advertir, estamos en el fin de este tiempo, del giro de los tiempos, de los planetas que están ya acomodándose. Veo que no estudian bien cómo es el giro de los tiempos y cómo están ya los planetas
ha sido una forma en la que se va a ver la evolución, porque es donde va a empezar el otro cambio que ya está por iniciarse y que tienen que estar conscientes de que tienen que prepararse para hacer un cambio. No estudian nada, no viven para nada, ese es el error del hombre. Y todavía queda tiempo, no mucho, pero sí queda, para poder aprender lo que tienen que hacer en este tiempo, ya que todo va a ser evolución. Así que todos aquellos que están estudiando, porque saben que sí hay evolución, les digo, ya todo está siendo preparado para que sean cambios, pero cambios positivos y grandes para el futuro que está ya presentándose en ese mundo. Este mundo ya va a cambiar de dimensión y tienen que entenderlo aquellos que todavía se van a pensar. Así que por favor, nada de que viene el fin del mundo y desaparecemos, no. Nada desaparece de lo que el Padre ha creado y todo va a seguir su evolución. Pero que vayan preparándose más porque no saben nada de lo que es el cambio, de lo que es la vida cuando nace un niño, el tiempo que pasa, que vive. No, pero están en una ignorancia total. Lo que queremos es que ya se puedan analizar todo lo que han hecho, lo que han vivido y lo que van a ver para poder seguir la evolución de estos tiempos que ya están cambiando radicalmente. Luego dicen que hay unos fantasmas, ¿no? Hay fantasmas, hay dimensiones y van a encontrarse con muchas personas que están en otra dimensión ya y que están preparando todo para empezar a evolucionar y pasar a otro lugar en el que van a verse unidos para ver el nuevo amanecer de esta tierra. Y es por ello que nosotros en este momento tenemos tanto interés en que se quite tanta ignorancia, ya que sí hay muchas explicaciones acerca de cómo fue el principio, pero no el principio que imagina el ser humano, sino tal como es, están excavando, están encontrando ruinas muy especiales, están sucediendo muchas cosas, que tienen que quitarse su sello de ignorantes que ven en la frente, ¿no? Entonces tienen que escuchar más para que vean por qué hay tantas razas, por qué existen tantos seres humanos diferentes y por qué también hay de otros mundos. Eso es definitivo. Llegaron de otros mundos también a poblar la tierra y ahí están y también formaron sus ciudades y cosas por el estilo. Eso es muy sabido entre nosotros, pero el hombre todo lo quiere negar, todo lo pone en su religión como le gusta y se equivoca naturalmente. Entonces vamos a poner ya las cosas más sencillas, porque además ya se nos acabó el tiempo y no podemos empezar. ¿Quién es ese padre? Si ni eso tiene el hombre como conocimiento. ¿Quién es quien les creó? ¿Cómo es que les creó? ¿Y cómo es que existen? Siendo hermanos, siendo tan grandes como están ahora, para seguir repoblando el universo infinito en el que el Padre creó la vida. Ahora esperemos que se den cuenta que está muy cerca de la gran verdad que tanto buscan, que no estén diciendo tantas tonterías en todo lo que son sus religiones, divididos en religiones, que es una verdadera forma inútil de decir que creen en Dios, templos por aquí, templos por allá, y ideas y castigos al que no quiere entender, y cosas, pero dice cada tontería que por eso son atrasados. Hay que ver las cosas como son, como el Padre las creó, y por eso queremos que vean que hay mucho por aprender y muy poco tiempo para estar totalmente llenos de conocimiento del principio y del fin que ya está iniciándose en la tierra.